Derechito a Luises, somos RC Cine y en esta ocasión venimos a traerte todas las novedades que llegaron al túnel del cómic de Ramos Mejía. Una sola cuadra de la estación de trenes, te puedes encontrar todo el vicio de la semana, un montón de funquillos, tus cómics y manga favoritos y las postales que, te digo, van a estar adornando tu stand con de todo. Así que vayamos derechito al vicio. Veamos todos, mirá, es una Amy Farrah Fowler, tenés un funquillo de Amy también. ¿Pero qué mangas llegaron esta semana? Llegó el almanaque de mi padre por parte de Planeta, lo último, te puedo decir, de Taniguchi, que llegó en España. Tenés también Flashpoint Absoluto de Omnipress, Sasaki Miyano, Mob Psycho 100 en el volumen 7, Blue Lock con el número 13 y Haikyuu para los que le gustan el Spokon. Tenés también Mushishi número 2, Black Clover con su tomo número 26, Manowar, Innocent en el volumen 5 para quienes siguen esta serie. También tenemos My Dress Up Darling con el volumen número 3 y Kengan Ashura. Derechito al vicio, somos RC Cine en esta noche especial donde vamos a estar viendo, reseñando la nueva edición, la Complete Edition de K-On, el manga que llegó a la Argentina esta semana y que lo vas a poder encontrar en el túnel del cómic, el lugar del vicio de Ramos Mejía, a una sola cuadra de la estación, una sola cuadra de la placita de Ramos Mejía, donde vas a poder tener todos los mangas, cómics y el vicio semanal de siempre. Pero ¿qué tiene de especial? El tomo de K-On, el Complete Editions, viene con los 4 tomitos del manga originales en un solo tomazo, ¡claro que sí! Pero bueno, antes de comenzar con la reseña, queremos mandar saludos a los que siempre nos escriben todas las semanas, los que siempre están pendientes de nuestras redes y de nuestros más de 13.000 memes de Instagram. ¡Muchos! ¡Mua! ¡Saludos a todos ustedes! Pero, como ustedes saben, en el túnel del cómic, todo el manga y todo el vicio no solamente viene con sus bolsitas protectoras, no, sino que también viene con... tenés diferentes opciones, a veces tienen descuentos, a veces tienen bolsas, como esta de Ranma en el fondo, tienen bolsas coleccionables para tus manguitas y postales, postales temáticas de cada semana, de cada novedad. Tenemos acá las postales de las 4 chicas de K-On, acá también, juntas con su profesora, me parece que es con quien están, o con la hermana de una de ellas, ya lo vamos a ver en la historia. Y también tenemos una de Rosario Vampire, serie que ha sido publicada en Argentina por parte de Panini Manga, claro que sí. Tenés entonces postales brillantes, postales semanales, postales del túnel del cómic, para poder acompañar siempre con tus mangas. Y el pin de esta semana es un pequeño Glaceon, la Eevee Illusions de hielo, que lo vemos acá con sus nombres en japonés, bastante lindo, bastante pokémonesco. Y el póster de esta semana, claro que sí, es una maga oscura, es una Dark Magician Girl de Yu-Gi-Oh! Esta semana no tenemos Yu-Gi-Oh! Pero no se preocupen, esta semana vamos a estar viendo, creo que ya vimos las cartas originales que teníamos de la colección, vamos a estar viendo dos sorpresitas de cartas de Yu-Gi-Oh! De retro cartas, pero obviamente, unas, primero estas cajas son de las originales, claro que sí, pero el contenido no lo es, el contenido tiene cartas, super chinescas de la época de Sexal y de Arc V. Y también vamos a estar viendo las primeras cartas de las primeras RDC ediciones, donde pegábamos nuestras propias cartas, claro que sí. Pero bueno, entonces volvamos con el manga de K-On, que ya lo puedes encontrar primero a un precio super promocional en el túnel del cómic o en tu comiquería amiga, y segundo, toda la serie completa. Vamos a ver primero que tenemos la sobrecubierta. Acá tenemos, mirá, lo que son las solapitas con los personajes. Claro que sí, súper coloridos. Con los 4 personajes, con las 4 portadas en una. Del otro lado tenemos la sinopsis también. Cada uno con sus instrumentos musicales. Y por dentro tenemos la imagen que veíamos ahí en la postal de la semana. Bastante linda. Y la otra también. Qué linda impresión a color que tiene la portada interna. Pero si vos te preguntabas, ¿qué pasaron con las portadas de los 4 números? Los tenés impresos acá, claro que sí. Tenés las 4 también a color, bastante hermoso. Y tenés también la portadita interna y las primeras páginas. Las protagonistas de esta historia son Yui Hirasawa, que tocará la guitarra, Mio Akiyama, que tocará el bajo porque es la más cool, es la más seiso. Tenemos también a Ritsu Tainaka, que toca la batería, la más potente, la más poderosa. Y Tsugumi, tenemos a Tsumugi Kotobuki, que toca el teclado, el piano, toca la misma melodía
que muchos pianistas. Tenemos a Sawako Yamanaka, la profesora que va a ser la tutora del club de música. Tenemos a Modoka Manabe, la amiga de Yui. Y tenemos a... esto es algo, tenemos que abrir completamente porque son muchas páginas. Tenemos a Ui Hirasawa, la hermana de Yui. Todo es a color, claro que sí, como en las primeras páginas, donde vamos a ver que Ritsu se encuentra con nuestra Mio y que ambas quieren meterse en el club de música. Pero Mio quiere meterse en el club de literatura directamente. Acá lo vamos a alejar un poquito. Pero antes de arrancar con la historia, antes de ver las páginas a color, tenemos que ver del otro lado, porque... como ustedes sabrán, este manga es distinto a los mangas que se vienen publicando en el país. Este manga está conformado por 4 comas. Los 4 comas suelen ser un formato utilizado en el manga japonés donde en 4 cuadros te meten un chiste, como si fuese una viñeta de Condorito, pero hacia abajo. Entonces vos, para leer estos 4 comas, tenés que leer desde la esquina superior izquierda hacia abajo, ahí termina un chiste, y volver hacia la izquierda superior derecha hacia abajo. No así como hacíamos normalmente los que leíamos en japonés, sino primera fila hacia abajo, segunda fila hacia abajo, y así tercera y cuarta. Bastante sencillo. Y lo bueno es que en la primera página o en la última página de este manga te aparecen acá cómo leerlo. Globo número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Así se leen los 4 comas que llegan por primera vez al país. Pero bueno, retomemos con la historia. Vamos a ver entonces que Mio se encuentra con Ritsu y ambas se van a meter en un club. Vieron que en Japón y en Estados Unidos tenés los diferentes clubes secundarios, los clubes deportivos, los clubes de ajedrez, los clubes musicales, y estas pibardas se quieren meter en el musical. Mio medio que quiere estar en el de literatura porque es bastante arisca, pero cuando van a anotarse se dan cuenta de que ese club no tiene miembros. Y si no se anotan 4 personas, va a desaparecer por completo. Entonces ahí van a buscar pibardas. Van a buscar diferentes pibardas para poder formar este club. Necesita 4 integrantes. Pero obviamente es un club de música y por más que sean divertidas, por más que sean bastante chivescas estas chicas, chivescas por chivis, claro que sí, quieren tocar música de verdad. Entonces quieren meter a pibas que sí quieran tocar. Y ahí vamos a conocer a la pequeña Yui, que se quiere meter más o menos, pero no sabe tocar nada más que las castañas, más que las castañuelas. Y le dicen, ¿por qué no probas con la guitarra? Total, cuesta unos 5.000 yenes. No, cuesta unos 30.000 yenes, unos 3.000 dolarucos. Entonces van a ir a la aventura de buscar su primera guitarra. Vamos a conocer a una de las pibardas que tiene una vida que es como si fuese la piba más rica del colegio. Es re dulce, es recopada y siempre les está esperando con postrecitos, con tortas y con té con leche para tomar en las meriendas. Entonces vamos a ver que en un principio tienen que abordar las diferentes vicisitudes de la adolescencia, como superar los exámenes normales, hacer viaje de campos, ir a la casa privada de una de ellas, tocar con una Fender, tener su primer recital, tener un baño de onsen, claro que sí, conseguir una profesora tutora que era tremenda metalera, y así vamos a ver todas estas vicisitudes, todas estas travesías de la vida común de estas chicas que se van a meter en la música y van a aflorar sus amistades. Y te digo, algo de impacto que tienen los 4 comas es que, si bien no son como los chistes de Condoritos o los de Patoruzú, en cada 4 cuadros se cierra más o menos la idea de lo que está sucediendo, pero la historia avanza. La historia y la narrativa de lo que estamos viendo continúa día tras día, escena tras escena. No hay unos cortes así bastante abruptos de que, oh, qué gracioso, y de repente, puff, Condorito está con las patas hacia arriba. Claro que no. Entonces es como leer un buen manga, pero con los tiempos marcados. Marcado de los tiempos como si fuese un... como si estuviesen entonando una canción, básicamente. Pero bueno, entonces a lo largo de este tomazo, ¿de cuántas páginas tiene? 400 páginas, 3000 páginas. Nos encontramos con las páginas a color. Acá tenemos el del segundo tomo. Bastante linda, claro que sí. Volvemos a tener acá a los personajes de la contraportada. Aparece la profesora, la amiga de Yui, claro que sí, la hermana de Yui, la estudiante nueva también. Y tenemos a cuatro, acá arriba las 4 principales. Pero bueno, arranca también con las páginas a color y la tenemos ahí, la tenemos a Mio, enfermera, cada una con sus diferentes personalidades. Tenemos acá la hermanita, y acá la tenemos
bien colorida, bien cool, y obviamente van a estar con el capítulo del festival escolar. Que en el festival escolar tienen que tocar como una banda, no pueden hacer un make café, no pueden hacer otras cosas graciosiñas, pero como todo esto transcurre en el tiempo escolar, obviamente van a tener eventos escolares, van a aprender a tocar como grupos, van a tener episodios de playa, van a tener episodios de McDonald's, a ver qué más. Van a tener competencia. Vamos a echarle un vistazo más rápido porque posta, esto es vicio puro. Vicio puro de que si no te viste la serie de anime, en su momento fue un hitazo, acá ya llevamos al volumen número 3. Si no te viste el anime que fue un hitazo y mirá lo que, mirá cómo pasan. Pasaron de las páginas a color en su modo chibi y las tenemos ya con sus... Mirá, estas imágenes, utilizarlas para hacer señaladores, no te digo el del manga propio, pero puedes utilizar estas imágenes oficiales para poder hacer señaladores, ¡claro que sí! En tu tienda amiga, ¿cómo que no? Y siguen, continúan acá diferentes viajecitos que se pegaron. Se pegaron todos los viajes japoneses, estuvieron trabajando como make cafés. O sea, van creciendo a lo largo de esta historia. Y lo copado del 4, es que los tiempos avanzan tan rápido que esto, o sea, esto transcurre de un episodio a otro, de otro episodio a otro. No te vas a dar cuenta de cómo es que terminan terminando la secundaria alta juntas. Acá tenemos el último tomo, el tomo número 4. Recuerden que esta historia se publicó en el 2008 y terminó de publicarse en el 2010. Estuvieron con 2 años de publicación japonesa. Acá tenemos otra vez la contraportada con todos los personajes a full color, claro que sí, con diferentes dibujitos ya más avanzados. El tiempo ha pasado para ellas y han estado creciendo, no solamente con la música, sino con sus amistades. Ya son un grupo más formado, ya tienen más amiguetes alrededor suyo, pero tienen que terminar de completar la secundaria. Y eso significa meterse en la universidad, tener algún romance, tener más cercanías. ¡Ah! Bueno, el romance creo que te lo debo en esta serie, pero, vamos a ver que sí. Se acercan nuevos días para este grupo de chicas que, gracias a la música, pudieron revivir un grupo que estaba completamente cerrado, un club que estaba completamente cerrado en el colegio. ¿Y el legado? ¿El legado continuará? ¿El legado será transmitido a nuevas chicas? ¿Seguirá el club de literatura? Digo, el de literatura se remurió, ¿vieron? Pero bueno, todo esto y más gracias a la Complete Edition de K-On. Pero bueno, muy copado, muy vicioso. Esperamos que lo disfrutes y te recomendamos uno. Es la primera vez que vas a vivir un 4 en el país, así que te recomendamos, ya que sos fanático de K-On, no te puede faltar esto, está todo en uno. Esto es de nicho, esto es vicio puro, ¿entendés? Lo pedís y lo tenés, llegó al país, así que tomalo, claro que sí. Y dos, muy importante, no te lo fumes en un día, por favor. Así como las chicas, prepárate un té, un café, una torta frita, unas tortas y unos postres y disfrútalo, porque esto es azúcar puro metido en tu nariz, tus venas, en tu nariz, en tu... ¡Ah! Somos cerdos, y esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato informado, y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Nuevamente, muchas gracias al túnel del cómic, y recuerden que faltan menos de 25 días para el Día del Mercenario. No es un eufemismo a nuestro cumpleaños, pero queremos festejarlo, así que estén atentos, siempre. Don't speak, I know just what you're saying. So please stop explaining, don't tell me 'cause it hurts. No, don't speak, I know what you're thinking, and I